Amigos, y otra parada obligatoria si vienen a visitar la ciudad de Villahermosa es su hermosa catedral. Esta catedral venera al Señor de Tabasco y se encuentra a 1.5 kilómetros aproximadamente del Parque Tomás Garrido y el Museo La Venta que les acabamos de mostrar. Otro dato súper importante de esta catedral, y yo creo el más importante, es que de este lado, aquí enfrente, están los famosos esquimos de la catedral. Muy sabrosos, muy deliciosos, y los dejo con estas tomas y ahorita vamos para allá. Por cierto, una cosa importante de mencionar de esta catedral es que fue una de las visitadas por el Papa Juan Pablo II en su recorrido por México. Así que vamos a ello. Amigos, hago esta pequeña pausa solamente para aclararles que en realidad esta es la segunda parte del video de Villahermosa. Les voy a estar dejando la primera parte por acá arriba en las tarjetas por si notaron algo raro en el intro de que no presenté el video. Así que sin más, sigamos. Y bueno amigos, justo detrás de mí se encuentran los famosísimos esquimos y horchatas de la Catedral de Tabasco. Chéquense, aquí atrás de mí se encuentra la catedral y aquí cruzando la calle mero enfrente están los famosísimos esquimos de la Catedral de Tabasco. Estos esquimos llevan en operación 71 años y de hecho son los mejores de aquí. Están muy ricos. Cualquier cosa que vengan a visitar la catedral o algo, si tienen mucho calor o solamente quieren pasar un ratito a gusto, deberían de pasar a los esquimos de la catedral. Son muy ricos. Eso sí, tienen muchísimo azúcar, pero están deliciosos, recomendadísimos. De hecho, ese es uno de los lugares más emblemáticos de Villahermosa y está lleno de fotos de la historia de Villahermosa. Fotos con gobernadores, cómo ha cambiado la ciudad, construcciones importantes que se han hecho, etcétera. Así que sin duda, si están por aquí, dense una vueltecita, pídanse un esquimo. Hay de fresa, de uva, hay pozol frío riquísimo y bueno, una infinidad de cositas muy, muy deliciosas. También hay pastelitos de crema y queso. Uf, riquísimos. En este momento nos encontramos en Plaza de Armas. Estamos justo al ladito del centro y este lugar es muy, muy bonito. Como pueden ver, tiene una explanada bastante, bastante grande, donde aquí la gente llega a tomarse un heladito para refrescarse, venir con la familia, con los niños, a echar novio. Y justo para acá atrás está el centro de Villahermosa, el cual ahorita vamos a visitar. Pero aquí pueden ver, ay, ¿dónde? Aquí está. Aquí está Plaza de Armas. Si giramos tantito, está el segundo mirador de Villahermosa. Ya les mostramos el que está en el Parque Tomás Garrido y ahorita pueden ver el segundo mirador de Villahermosa, el cual pasa por encima del río Grijalva. Y seguimos girando, acá podemos ver la primera iglesia de Tabasco, la iglesia de la Sagrada Concepción, mejor conocida por los tabasqueños como La Conchita. Es la iglesia más antigua de aquí y sigue en pie. Dato curioso, cuando el gobernante de Tabasco era Tomás Garrido Canaval, él tuvo un decreto en el cual mandó a incendiar todas las iglesias y las imágenes religiosas, y esa fue la única iglesia que sobrevivió pues a Tomás Garrido Canaval y sus decisiones. A un costado del Palacio de Gobierno encontramos el Callejón Vicente Guerrero.
Villahermosa y Tabasco en general es tan pródigo y es tan rico en la naturaleza que, como pueden ver, tenemos una planta de plátano que tiene frutos justo al lado del Palacio de Gobierno aquí en el centro. Chequen, es una zona súper urbana, súper concurrida, y aún así aquí tenemos una plantita que está dando plátanos, así de rico en su naturaleza, en sus frutos, en su flora, en su fauna, es Villahermosa y Tabasco. Llegando a esta parte de la ciudad, ya tenemos a un costado de nosotros el centro de Villahermosa, así que vamos a visitarlo. Bueno, amigos, justo detrás de Plaza de Armas llegamos al centro de Villahermosa y lo primero que nos encontramos es la famosísima Casa de los Azulejos, el cual es uno de los museos más emblemáticos y más importantes de la ciudad de Villahermosa. Este museo destaca principalmente por su arquitectura y porque, pues como pueden ver, su fachada está hecha de azulejos. Así como este museo, se encuentran muchísimos más en el centro, así que vamos a verlos. Y bueno, amigos, nos encontramos en el corazón de la Zona Luz. La Zona Luz no es más que el centro de Villahermosa, pero que se le conoce con ese nombre. Y justo detrás de mí tenemos la estatua y el homenaje a Benito Juárez. Por eso este parque se llama Parque Juárez, precisamente por esta estatua. Y se encuentra justo en el centro de la Zona Luz. De este lado tenemos otro museo muy importante que ahorita se los vamos a mostrar. Pero este es el corazón de la Zona Luz, el centro de Villahermosa. Y bueno, amigos, nos encontramos en el último museo que les voy a mostrar en este video y es el famosísimo Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara. Este museo no se encuentra en la Zona Luz como los demás que les presenté, sin embargo está relativamente cerca, yo creo que a unos 5 o 10 minutos máximo en vehículo. De hecho, aquí atrás de nosotros podemos observar la estatua del famoso poeta Carlos Pellicer Cámara, quien fue el fundador del Parque Museo La Venta y de este museo. Este museo, como les comentaba, no se encuentra en la Zona Luz, pero se encuentra en un corredor muy importante de la ciudad de Villahermosa, el cual se llama SICOM, que significa Centro de Investigación de la Cultura Olmeca y Maya. Aquí se encuentra el Museo Regional de Antropología, el Teatro Esperanza Iris, la Biblioteca Pino Suárez y la Casa de Artes José Gorostiza. Todo este corredor que está aquí es un corredor cultural. Cualquiera de los lugares o eventos que se encuentren aquí son de una riqueza cultural impresionante. Aquí se generan eventos tales como danzas típicas del estado, también danzas nacionales e internacionales. En el museo se hacen exposiciones de calibre internacional, como son a veces muestras de las cabezas olmecas o nuevos hallazgos, o exposiciones de los centros arqueológicos, cómo van creciendo y cómo se van mejorando y los nuevos hallazgos que se van haciendo y las nuevas hipótesis. En la biblioteca se hacen eventos de todo tipo, educacionales y un largo, largo etcétera.
Y bueno amigos, justo en esta zona voy a concluir este video, pero antes de terminar me gustaría darles unos consejos generales si vienen a visitar la ciudad de Villahermosa. Consejo número uno y el más importante: si es un viaje planeado, decidan bien en qué fechas van a venir, porque como ya les comentaba, Villahermosa es un lugar de un clima muy cálido y húmedo, y esto puede llegar a sus extremos en los meses de abril y mayo, lo que quiere decir que si ustedes planean sus vacaciones para abril o mayo, se podrían encontrar con temperaturas de más de 40 grados centígrados y con una humedad del 90%, lo cual es un calor impresionante incluso para las personas que viven aquí. Asimismo, si ustedes planean su visita para los meses de julio, agosto, septiembre y octubre, se encontrarán con que es la temporada del año de lluvias, y de verdad aquí puede llover durante una semana seguida sin parar, con niveles asombrosos de milímetros cúbicos por hora. Consejo número 2: si nada más están de pasada porque van a otro lugar y decidieron descansar o conocer o lo que sea, los lugares más emblemáticos que yo les recomendaría visitar, que les mostré en este video, son el Parque Tomás Garrido, el Museo La Venta, que está al ladito, y de todos los museos que les mostré, el que más les recomiendo es este. Les habla muchísimo de la cultura olmeca y maya, está en una zona muchísimo más tranquila que la zona luz, que es el centro de Villahermosa, entonces hay mucho más tráfico y más gente, y es más grande también, entonces yo les recomendaría que vinieran a este lugar. Para comer, vamos a hacer un video aparte sobre la gastronomía de Villahermosa y de Tabasco en general, pero para comer prácticamente en cualquier lugar que se sienten va a estar perfecto. Tip número 3, y que está relacionado con el primer tip: traigan bloqueador y traigan repelente, porque los mosquitos y el calor aquí pueden ser extremos. Tip número 4. Cuando vayan a visitar algún museo o alguna casa de arte, tómense el tiempo de buscar en internet los horarios, los días que abren y los precios. ¿Por qué? Porque casi todos estos museos tienen al menos un día de la semana gratis. Entonces, si ustedes vienen de pasada y van a estar un día, igual les conviene ver cuál museo tiene ese día gratis y así ya no hacen el gasto. Aunque quiero mencionarles que de verdad son museos que no son muy caros. Todos varían de precio, pero se podría decir que en general cada uno cuesta menos de 50 pesos, por lo que no es muy caro, pero si quisieran entrar a 3, 4, 5 videos y son varias personas, pues ya es una lanita. Entonces yo les recomendaría mucho que checaran eso, y también para checar la disponibilidad y ver si se encuentra abierto y en qué horarios, porque así como hay un día gratis de cada museo, también los museos tienen uno o dos días en los que cierran. Y ya para terminar el video, quisiera mencionar que Villahermosa cuenta con otros lugares que no pudimos mostrar en este video porque haría un video muchísimo más extenso, pero es normal mencionar que también cuenta con centros comerciales como en otros lugares del país, con muchos parques más como el Parque La Choca o La Pólvora, con los mercados como el Mercado de la Sierra, el Mercado Pino Suárez. Es decir, esta ciudad todavía tiene muchas cosas más que ver y que mostrar, pero eso ya se los dejo a ustedes de tarea para que cuando vengan se den una visita, investiguen y chequen y a ver con qué se topan, qué les gusta, qué les llama la atención, y lo visiten. Tip número 5, que se me estaba olvidando y también va relacionado con el tip número 1, es: busquen hacer sus actividades desde la hora que quieran en la mañana hasta como la 1 de la tarde aproximadamente. Y a la 1 de la tarde, si pueden ir a algún lugar a comer, o en donde se están quedando, o en sus casas, o en casa de algún familiar, vayan ahí y coman. Y si van a algún lugar, busquen que sea un lugar con aire acondicionado, para que de 1 a 3 de la tarde, que es la hora más fuerte del sol, la pasen refugiados en algún techo, y si se puede con aire acondicionado, muchísimo mejor. Y hasta aquí el video de hoy. Muchísimas gracias si les gustó y se quedaron hasta este momento. Muchas gracias. No olviden suscribirse, comentar, compartirlo, y escribirme aquí en la cajita de los comentarios qué otros lugares les gustaría que visitáramos, y si sienten que me faltó algo más o si les gustó mucho algo que no sabían, déjenmelo aquí en los comentarios. Muchísimas gracias, suscríbanse y nos vemos en un siguiente video. Chao.